A un nuevo video. Si eres un amante de las plantas, bienvenido a mi paraíso. Mi nombre es Denis y este es tu canal. Y ahora empecemos. Bueno, antes de empezar con este video, les voy a contar que estos últimos días tengo gripe. O sea, estuve con gripe y aún no me pasa y por eso no pude grabar videos para que no se me escuche mal como estoy hablando. Pero bueno, no se me pasó aún y tuve que grabar videos porque pasó bastante tiempo de cuando publiqué el último en mi canal y así que espero que no les va a molestar mi voz como se escucha en este momento. Bueno, y también les quería dar las gracias por los 10.000 seguidores. Me alegro mucho, los quiero, los aprecio y me alegro mucho leer sus comentarios y tener tanto apoyo de ustedes. Nunca me imaginé que voy a tener 10.000 seguidores. Se imaginan que 100 personas están muchísimas y entonces 10.000 están un montón. Así que les agradezco de corazón. Gracias por todo el apoyo y el cariño que me están brindando. Y también dije que cuando voy a llegar a los 10.000 seguidores les voy a enseñar mi cabello, o sea, mi pelo largo. Y también les voy a enseñar eso porque nunca vieron, solo las personas que me siguen por mi Instagram. Así que a las personas que me pidieron eso en los comentarios, que quieren ver mi cabello suelto, ahora lo van a poder ver. Y les enseño entonces. Y así es de largo mi cabello, como pueden ver, de 4 años no lo corto. Y así es. Como pueden ver. Y ahora empecemos con este video. Les voy a enseñar mis nuevas compras que compré. Bueno, como pueden ver, aquí tengo esta caja de cartón llena de bulbos de gladiolos. Como pueden ver. Y ahora les voy a enseñar cada uno cómo se ve el color. La mayoría son de colores mixtos. Aquí, como pueden ver. Pero ahora el sol no me deja. Creo que se observa un poco. Están de color blanco y lila o morado. Y también les cuento que estos bulbos son de categoría 3. No sé cómo las conocen ustedes, pero son bulbos más viejos. Porque en otros años que compré, están de doble tamaño menos que estos. Y también del tamaño del bulbo depende cuántas flores va a tener en la vara floral y el tamaño de la flor. Así que con los años, los bulbos, como van a crecer más grandes, así van a tener la floración. Como pueden ver aquí, tengo de 3 colores. Amarillo, rojo y morado también. Y cada esta bolsa de los bulbos son lo mismo. El mismo productor, decirles así, los está vendiendo. Aquí también hay de color anaranjado, morado y blanco. Y en cada bolsa son por 12 bulbos. Los voy a nombrar bulbos, pero no son bulbos estos. Aquí hay este color que no sé cómo se llama. Es un color muy interesante, rojo y blanco también. Y aquí más interesante. Hay este color verde, como pueden ver, un color verde limón, color rosado y color rojo.
Y miren qué grandes son los bulbos. También no les voy a enseñar cómo los estoy sembrando, los voy a sembrar en mi jardín, en la calle. ¿Por qué no les enseño? Me imagino que no les gusta o no les interesa ver cómo los estoy sembrando, porque va a demorarse mucho el video. Así que les enseño solo cuando van a brotar y cuando van a dar la floración. Porque tengo dos o tres videos como los estoy sembrando correctamente. También les voy a decir, como pueden ver, los bulbos tienen en la punta un poco del tallo seco del año pasado, y así se pueden dar cuenta cómo sembrarlos correctamente. Y en la parte de abajo tiene como un hueco pequeño. De allá van a salir las raíces, y así que no se pueden equivocar. Miren qué bonitos colores. Pero también les cuento, ahora me viene a reírme un poco, porque si vas a sembrar todo esto de la bolsa, pueden que no van a salir los mismos colores que enseñan los productores. Puede que van a salir todas rosadas o todas blancas, así que puede pasar esto en las bolsas donde se encuentran colores mixtos, porque acá depende cómo los están poniendo de fábrica, ¿saben? Y por eso. Pero en las bolsas donde hay solo un color, allá no pueden estar equivocados. También tengo dos más. Aquí un rojo más claro. También este color verde y blanco. Este me gusta mucho, este color. Espero que van a salir así. Y el último es este. Así que tengo muchos bulbos de estos para sembrarlos. Creo que voy a hacer ese trabajo hoy. Voy a realizar ese trabajo porque estos últimos días también estuvo lloviendo mucho. Así que no pude trabajar, y como saben, cuando está lloviendo la tierra o el suelo se está convirtiendo muy pesado. No se puede escarbar y nada de esto. Así que tengo que esperar un par de días hasta que el suelo se pone normal para que los pueda sembrar correctamente o plantarlos. Miren qué hermosuras de bulbos. Y también estos son más costosos porque no pueden tener el mismo precio como los bulbos pequeños, y por eso. Y también me imagino que van a dar muchas floraciones y van a estar muy bonitos. Esto tenía que compartir con ustedes. Espero que les gustó este video. No olviden suscribirse, comentan, compartan, vean mis videos por completo. Esto me ayuda mucho. Adiós. Nos veremos muy pronto con un nuevo video. Cuídense. Los quiero. Y esto sería.